saludar a totes i a tots. Gràcies per vindre. Us presento al ponent, és Rodrigo Igurzun, ell és coordinador de l'àrea d'energia de Ecologistes en Acció i és coautor del llibre que també presentarem en este acte, que és un llibre que podeu trobar allí, al preu de 12 euros, que es diu Habitando el futuro, l'amenaza de la fractura hidràulica en l'era del canvi climàtic, que està escrit per un conjunt d'autors que cadascú tocant diferents aspectes del tema. El títol de la xerrada l'hem posat el fracking, fractura hidràulica, trencant el futur. Per això gràcies per vindre i gràcies sobretot a Rodrigo, que s'ha pegat, ha sacrificat el cap de setmana que estàvem nosaltres avui. Farà una exposició del tema i després tindrem temps per a preguntar, xerrar, debatre, entre tots. ¿Vale? Bueno, pues muchas gracias a vosotros por invitarme. Voy a hacer la charla en castellano, aunque entiendo casi perfectamente el valenciano, pero me siento más a gusto hablando en castellano, ya no es mi lengua materna el valenciano. Y bueno, pues el gas de pizarra, que es uno de los combustibles para el que se utiliza esta técnica entre comillas novedosa de fracturación hidráulica, se conoce también, como veis ahí, como shale gas o gas de esquisto. Y la charla está estructurada en ese guión que veis ahí, ¿no? O sea, primero hablar un poco de qué es el gas de esquisto y otros tipos de gas no convencionales, qué yacimientos hay a nivel mundial en Europa y en España, la técnica que se utiliza para extraer lo que se llama fractura hidráulica, hidrofracturación o fracking en inglés, el impacto ambiental que supone, qué aspectos económicos, por qué esto está surgiendo ahora y qué hay detrás un poco de que ahora se esté desarrollando. Luego, cuáles son las reservas mundiales de este tipo de gas en comparación también con el gas natural convencional. Y pues la pregunta, ¿no?, de si realmente, o sea, por qué se apuesta si esto es una solución a los problemas de la humanidad, como dicen sus defensores, ¿no? Antes de empezar, yo quería empezar pues leyéndoos las primeras líneas del libro que presentamos también en este acto, porque son, yo creo que un poco pueden enmarcar bastante bien el tema, ¿no?, el problema. Entonces dice, en el primer capítulo, las primeras líneas, dice: vivimos esquemas de cambio que podemos analizar de forma parcial o hacerlo desde visiones más amplias o, como ahora se dice, sistémicas. Podemos hacer diferentes acotaciones temporales para reflexionar sobre ello, pero a efectos de lo que trata este libro, vamos a pensar en esos 100 años que van desde mediados del siglo XX hasta el año 2050, para referirnos en concreto a uno de los motores de cambio, el petróleo. Y esto es bastante fundamental cuando analizamos la problemática en la que nos encontramos, la problemática energética y la problemática social y medioambiental que hemos generado en estos 100 últimos años, ¿no? Y dice: hemos tomado este periodo no concluido de 1950 a 2050 por dos razones. Por un lado, en su inicio se desencadena nuestro actual esquema de transporte y movilidad. Este es el factor más relevante que nos une al petróleo, que nos mantiene atrapados en él. De otro lado, esa fecha de 2050 es un hito de previsible no retorno en las consecuencias ambientales de tipo global, fundamentalmente en lo que respecta al cambio climático y al deterioro de los mares y océanos. Entonces, bueno, la charla tiene aspectos bastante técnicos en cuanto a la descripción de lo que es este nuevo tipo de gas, el gas no convencional, y al final pues plantea eso, ¿no? Plantea qué pasa con el cambio climático, qué pasa con la voracidad energética de la humanidad, si este tipo de gas pues tiene algún tipo de posibilidad de paliar eso o no, ¿no? Y bueno, pues sin más, vamos a empezar pues comentando brevemente lo que es el shale gas, el gas de esquisto, ¿no? Bueno, el shale gas es un gas que se encuentra, al contrario que el gas convencional, que se encuentra en bolsas, pues se encuentra repartido en poros, en formaciones de pizarra. La pizarra es una roca sedimentaria que tiene una baja porosidad, tiene una baja, deja que fluya muy mal el, pues en este caso el gas, también el petróleo. Y entonces lo que pasa es que cuando se habla de gas no convencional,
hay distintos tipos de gases, no solamente este gas de esquisto, sino que, bueno, ahí podemos ver un afloramiento de pizarras, ¿eh? Y esos otros tipos de gas no convencional, pues por ejemplo, lo que se conoce como Calvez Methan o metano en vetas de carbón. Esto es el metano que está en, bueno, asociado a las vetas de carbón en las minas, lo que sea el grisú, el gas que es tóxico y explosivo y hay que tener mucho cuidado en las minas. Y esto también se está extrayendo. Por ejemplo, en Australia hay mucho metano en vetas de carbón, ¿no? Y es un tipo de gas no convencional. También otro tipo de gas, como el Seltite gas, esto es un gas que está diluido en las areniscas, ¿no? Que tiene también, pues, tienen también una baja permeabilidad, o sea, dificultan el que el gas pueda moverse de un lado a otro. Luego vamos a entender cómo esto condiciona el tipo de yacimiento de gas, ¿no? Quería hacer también un inciso aquí para que entendamos un poco, cuando hablamos de gas o petróleo no convencional, o uranio también, recursos no convencionales en general, ¿a qué nos referimos, ¿no? Los recursos de una fuente energética o de una fuente mineral también, digamos, serían toda la materia que tenemos en la naturaleza acumulada, ¿no? Toda esa materia, todos esos recursos pueden ser extraíbles o no, o pueden ser no extraíbles porque no sean ni rentables económicamente, ni viables técnicamente, ni siquiera aunque fueran viables técnicamente y económicamente, sería quizás lógico extraerlos porque, por ejemplo, en el caso de materias energéticas, tendríamos que invertir mucha más energía en extraerlos de la que aprovecharíamos a posteriori, ¿no? Entonces, de todos esos recursos, que hay muchísimo de todo en todo el mundo, lo que se llaman reservas son es la parte de esos recursos que actualmente es aprovechable, es extraíble en términos de rentabilidad económica y de viabilidad técnica. Puede haber otra parte de recursos, lo que se llaman reservas no convencionales, que se sabe que están ahí, pero que no son rentables económicamente extraerlos, porque, por ejemplo, el precio de mercado no sea muy alto y entonces no compensa extraerlos para venderlos. O porque técnicamente pues no, la tecnología no está suficientemente perfeccionada, entre comillas, para su extracción, ¿no? Entonces, esto lo digo porque, por ejemplo, el gas de pizarra, aunque estamos hablando de gas no convencional, en realidad ya sí es técnicamente viable y económicamente viable, atendiendo a la economía monetaria tal y como funciona en el mundo, ¿no? en el mundo capitalista. Con lo cual no estaríamos en situación de, o sea, no deberíamos considerarlo un gas no convencional. En realidad está empezando a pasar ya a ser un gas convencional, ¿no? Y todos estos tipos de gas no convencional también. Lo que pasa es que están ahí un poco en el límite, ¿no? Están en el límite, probablemente dentro de 5 o 10 o 10 o 15 años, si algunos de estos tipos de gas empiezan a extraerse en cantidades apreciables, pues no estaremos hablando de gas no convencional, ¿no? Bueno, aparte de estos tipos de metano, hay otras cosas como son los claratos. Los claratos son sustancias, son mezclas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso del metano, muchas veces se encuentra, o algunas veces se encuentra, formando una sustancia junto con agua, congelada en una red cristalina en la red cristalina del hielo. Dentro hay moléculas de metano, ¿no? Bueno, también tenemos, por ejemplo, petróleo de esquisto también, al igual que se forma que en las formaciones de rocas sedimentarias que se han ido depositando junto con materia orgánica y que eso con presión y temperatura se ha ido descomponiendo la materia orgánica para formar, bueno, hidrocarburos, pues dependiendo de la presión y la temperatura, esos hidrocarburos puede ser petróleo o puede ser gas, ¿no? Todos estos hidrocarburos se forman a partir de lo que se llaman querógenos, que son las sustancias
que originan el petróleo, ¿no? Y a partir de 60 grados, creo que es, a ver, estaba por aquí, a partir de 60 grados centígrados empiezan a romperse las moléculas largas de hidrocarburos y a formarse petróleo. Y a partir de 150 grados, también con la presión, se siguen rompiendo enlaces y se forman pues gases como metano, o propano, butano. Entonces, bueno, las presiones a las que se forman esos compuestos, pues como pone ahí, pues unos 30 megapascales. Esto depende también mucho de la profundidad, ¿no? Y sí, bueno, lo que comentaba ahí, en torno al 150-200 grados, gas natural. Tampoco me voy a extender mucho aquí porque, bueno, son cosas a lo mejor muy técnicas, ¿no? Entonces, importante, el gas no convencional es exactamente igual que el gas convencional en cuanto a su composición química, es metano, es CH4. Lo que lo diferencia es cómo se presenta, ¿no? El petróleo y el gas se forman en lo que se llama una roca madre, o sea, una roca sedimentaria con aporte de materia orgánica y que en condiciones de presión y temperatura pues se va descomponiendo y se forma petróleo o gas. Si esa roca sedimentaria es porosa, el petróleo y el gas que están expuestos a altas presiones tienden a difundirse hacia zonas de menor presión, normalmente zonas más altas. O sea, cuanto más profundo, hay más presión. Entonces, van buscando zonas de menor presión hasta que encuentran una capa de roca que sea impermeable a su paso. Y entonces, se van acumulando el petróleo y el gas y forman grandes bolsas o pequeñas bolsas de petróleo o de gas. Pero ¿qué pasa si no encuentran un material poroso, no pueden difundirse y no pueden quedarse formando esas bolsas? Pues que se quedan en esa roca sedimentaria de baja permeabilidad que dificulta su movilidad y por lo tanto se quedan allí en pequeñas burbujas y por lo tanto su extracción pues es muy difícil. El gas convencional o el petróleo convencional simplemente pinchas en la tierra y por presión el gas o el petróleo fluye hacia la superficie. Cuando deja de fluir, inyectas algún tipo de fluido que le dé presión y sigue fluyendo, ¿no? Pero si tú pinchas en una pizarra, en una roca de estas de baja permeabilidad, como no está formando una gran bolsa, el gas o el petróleo no fluye hacia el exterior, ¿no? Entonces, por eso hay que utilizan este tipo de técnicas que vamos a ver ahora, ¿no? Aquí tenemos en esta imagen pues un poco las diferentes, lo que os estaba comentando, ¿no? Aquí, por ejemplo, esto sería una bolsa de gas convencional que ha ido desde esta roca pintada en naranja, que sería la roca madre, ha ido migrando hasta que se ha topado con una roca impermeable a su paso, esta gris, y se queda ahí formando una bolsa, de forma que se perfora un pozo y se extrae con bastante facilidad. Esto sería un ejemplo de una perforación para extraer gas que estaría contenido en esta veta de carbón. Esto, por ejemplo, representaría una capa de arenisca que tiene en su seno gas. La diferencia entre la arenisca y las pizarras es que la arenisca, aunque es poco permeable al paso del gas, es más permeable que las pizarras. Entonces, se puede haber ido acumulando aquí pues bastante gas. También se utilizan técnicas de fracturación hidráulica, pero es más sencillo que de extraer que en pizarra. Y esto sería la representación de una prospección de gas de pizarra, ¿no? de gas de esquisto. Son bastante profundas, pueden tener profundidades desde 1.000, 2.000, 3.000
metros de profundidad y luego se realiza este codo en el pozo y se perfora en horizontal. Estas técnicas de perforación horizontal son bastante novedosas. Hace 40 o 50 años no existían. Es algo que se ha ido desarrollando en Estados Unidos. Llevan aplicando estas técnicas en los últimos 15 o 20 años. Requieren un control bastante preciso de todos los cabezales de perforación. Os podéis imaginar sobre todo a esas profundidades, ¿no? O sea, hacer una perforación vertical a 2.000 o 3.000 metros y luego de ahí controlar la máquina que perfora en la dirección que tú quieres, pues es bastante complejo, ¿no? Y ahí se va inyectando agua a presión de forma que fractura, que revienta la roca. Es agua con arena, es un 98% agua con arena y productos químicos, ¿no? Esa arena lo que hace es que cuando la roca se fractura, se queda formando micropilares en las fracturas, de forma que las mantiene abiertas y permite que el gas fluya hacia el pozo y luego hacia el exterior, ¿no? Se va fracturando por etapas, primero más hacia el final del pozo, y poco a poco se va fracturando hacia el exterior, ¿no? Y vamos, un pozo puede estar en operación pues a lo mejor 15 años o así, ¿no? Aunque en los últimos años no se extrae muchísimo menos gas que al principio, ¿no? Los primeros años se extrae bastante gas, pero poco a poco va decayendo la producción. Vamos a ver un poco qué yacimientos hay tanto a nivel mundial como en Europa y en España, ¿no? Bueno, cuando se exploran los territorios para ver si hay yacimientos de gas, ¿no? Eso es, pues se está haciendo bastante en España y en Europa, pues se va buscando este tipo de características del terreno, ¿no? Es decir, que haya una veta de roca sedimentaria, que sea rica en materia orgánica, que haya una roca madre a una cierta profundidad, que haya implicado que haya habido una presión y una temperatura suficientes para generar el gas, que tengan pues esa rigidez y fragilidad para permitir que la técnica de fracturación hidráulica mantenga esas fisuras abiertas y el gas pueda fluir hacia el exterior. Se van lo que ahora mismo en España se está haciendo es buscar este tipo de terrenos, ¿no? que haya también una capa, como veíamos antes, impermeable, o que haya ese tipo de rocas que son poco permeables. Entonces, bueno, esto es lo que comentábamos antes, no son grandes bolsas, sino que está el gas como en pequeñas burbujas en la roca. Y esto más o menos ya lo hemos comentado. Hay cosas a lo mejor un poco técnicas. Aquí también habla de la permeabilidad de la roca, se mide en Darcis. Entonces, bueno, todo esto son cosas que las compañías petrolíferas y gasísticas, que van realizando prospecciones, que van realizando exploraciones en los territorios, pues es lo que van mirando, ¿no? Los geólogos. ¿Y qué técnica se utiliza? Pues lo he comentado brevemente, pero básicamente es inyectar agua junto con arena y productos químicos. La presión a la que se inyecta, aquí habla de 100 megapascales, yo me había apuntado por aquí si son 100 megapascales o yo creo que incluso, sí, en torno a incluso 700 bares, ¿no? O sea, 700 atmósferas. Para que nos hagamos una idea, pues 700 atmósferas son pues 350 veces la presión de un neumático de coche. La presión en la que se inyecta el agua tiene que ser superior a la presión a la que está la roca, a la que está el gas expuesto en profundidad. Como son grandes profundidades, las presiones son muy grandes, ¿no? Y bueno, se inyecta, como he dicho antes,
con un 1% de aditivos químicos, de un 1 a un 2%, que son, bueno, hasta 600 o más aditivos químicos, de los cuales se han llegado más o menos a controlar 150. Un gran problema de esta técnica es que todo el proceso, y sobre todo en cuanto a las mezclas que se utilizan de químicos y de líquidos que se inyectan, son secreto comercial, ¿no? Esto, además, tengamos en cuenta que se ha estado desarrollando en Estados Unidos. En Estados Unidos, además, el gobierno estadounidense, pues para promocionar esto y para que no se pusieran muchos problemas, se les eximió a estas empresas de cumplir dos leyes de contaminación de aguas y de control de contaminación de aguas. Y además no se les exigía que pasaran por el filtro de los controles que realiza la EPA, que es la Agencia de Protección del Medio Ambiente de Estados Unidos, ¿no? Entonces hay un gran secretismo en cuanto a esto. Se está empezando a saber, y sobre todo a raíz de realizar análisis de aguas en zonas cercanas, ¿no? Entonces la verdad es que es bastante preocupante. Luego comentaré un poco la lista de cosas, de productos que se están inyectando. Bueno, hay dos tipos de yacimientos en los que se utiliza la hidrofracturación, la fracturación hidráulica. Unos en los que se utiliza para facilitar que el gas o el petróleo salga a la superficie, pero que no tiene por qué ser sin pizarras. Y ahí, pues, es lo que pone el primer punto. Puede consumir entre 75.000 y 300.000 litros de agua por pozo. Pero en el caso de la fracturación hidráulica, en las arenas en las pizarras de los esquistos y en las pizarras, requiere muchísima más agua. La cantidad de agua que hay que meter y la presión es muy superior porque son, pues, rocas que para romperlas, para fracturarlas, requieren, pues, mucho más consumo, ¿no? Entre 7 a 20 millones de litros de agua por pozo, ¿no? Y el rendimiento de un pozo, como comentaba antes, decae a partir del primer, segundo año, ¿no? Y ya los últimos años, del décimo al quinceavo, pues se extrae muy, muy poco. Y se empezó a utilizar, pues, como comentaba antes, lleva 15, 20 años en Estados Unidos. Esto ya lo hemos comentado, lo de los pozos en vertical y luego en horizontal. Y para que nos hagamos una idea, los aditivos, se habla de 380 litros de aditivos, o lo que es lo mismo sería entre... ¿Dónde lo tengo? Entre 1.000 y 3.500 toneladas de productos químicos, algunos de ellos muy tóxicos. Pues estos aditivos incluyen desde, como pone ahí, bactericidas, productos que reducen la viscosidad del agua para permitir que se introduzca en las fisuras que ya existen en la roca y cuando se fractura se siga introduciendo cada vez más, emulsionantes, controladores de la oxidación, ácidos también, ¿no? Y no solamente es que se introduzcan estos productos químicos, que algunos son tóxicos y otros no, junto con el agua y la arena que se introduce en el pozo, sino que una vez que están en el pozo, a esas altas temperaturas y presiones, se producen reacciones con productos que hay a esas profundidades y muchas veces a esas profundidades, pues, hay productos que son, por ejemplo, radiactivos. Y ese agua, una vez, lo que se hace es que se introduce a presión y luego se libera la presión. Una vez que se ha fracturado la roca, se libera la presión, ese agua sale, se recupera entre el 15 y el 80%, es un rango muy amplio, depende del pozo, entre el 15 y el 80% del agua, junto con los aditivos químicos y todo lo que sale del pozo, se recupera
y se deja en balsas. El agua de recuperación tiene muchísimas más sustancias químicas que el agua que se ha introducido, que ya las tiene, ¿no? Aquí veríamos una imagen. Y, por ejemplo, en este caso, ese pozo está atravesando un acuífero. Bueno, aquí la industria dice que como la fracturación hidráulica se produce a muchísima profundidad, muy por debajo de los acuíferos, pues los acuíferos no suponen ningún problema, no está contaminando las aguas. Hay que tener presente, ellos lo que dicen además es que cuando se hace el pozo se ponen una serie de camisas de acero y de cemento alrededor del pozo y de las conducciones que llevan los productos, el agua y que luego aspiran el gas, ¿no? Lo que tenemos que imaginarnos es que cómo son esas operaciones, ¿no? De hacer una perforación a tales profundidades. Primero, para hacer la perforación tenemos una máquina que va perforando, pero eso genera lo que se llaman ripios, o sea, arena, trozos que van desde migas de pan hasta piedras del tamaño de un puño o más, ¿no? Todo eso hay que irlo sacando. Eso se saca mediante una mezcla de agua se llama un lodo, con una serie de sustancias, también se introducen sustancias químicas, en este caso para elevar la viscosidad y que pueda ascender toda la materia que se va perforando, ¿no? Algunas de esas sustancias también son tóxicas y ahí se está atravesando el acuífero. Pero una vez que llegamos abajo, lo que se hace es que se introducen camisas de acero y se introduce un cemento muy líquido que sube, que asciende entre la camisa y la pared y que se supone que lo deja todo confinado, ¿no? Pero claro, la seguridad de que eso está perfectamente sellado, pues es, os podéis imaginar, asegurar que en un pozo de 3.000 metros o de 2.000 o de 1.000 o de 500 esté todo perfectamente confinado y luego al introducir agua a gran presión eso no tenga ningún tipo de holgura, no haya ningún tipo de grietas y se mantenga perfectamente sellado durante 15 años de forma que los tóxicos, los productos químicos que se introducen no vayan al acuífero, pues es bastante, bastante complicado. Y de hecho, luego lo vamos a ver, pero se confirma, los datos confirman que efectivamente los acuíferos se contaminan. Aquí tenemos otra imagen, es un poco lo que hemos ido contando. Por ejemplo, hay un vídeo que se llama Gasland, no sé si alguno lo habéis visto, y en este vídeo, pues lo que se ve, entre otras cosas, es que una casa cercana a una zona de prospección con fracturación hidráulica, abres el grifo del agua, le acercas un mechero y el agua pues se enciende, ¿no? O sea, claro, el metano, o sea, esto confirma que parte de ese metano se ha ido al acuífero y se ha disuelto en el acuífero. No pasa nada porque el metano no es tóxico. Pero igual que va el metano, pues van otras sustancias, ¿no? No es tóxico, pero sí genera tiene un gran potencial de calentamiento, ¿no? Tiene más potencial de calentamiento, de gas de efecto invernadero que el CO2, no sé si son 100 o 200 veces más. Entonces, pues bueno, todo eso también se está liberando a la atmósfera, ¿no? Con lo cual, pues es bastante preocupante el hecho de que, o sea, de que muchas veces se vende el gas natural como algo, como un combustible de transición en la lucha contra el cambio climático, ¿no? Mejor quemar gas que quemar carbón o quemar petróleo, pero en este caso, si tenemos en cuenta este tipo de fugas, pues la verdad es que sería bastante, bastante complicado pensar que eso pueda ser así, ¿no? En cuanto al impacto ambiental, pues ya estábamos comentando un poco el consumo de agua, se consumen millones de litros de agua, contaminación de aguas superficiales y subterráneas, fugas de gas y luego todas las infraestructuras que hacían falta para poner en marcha esto, ¿no?
Sobre el consumo de agua, pues ya lo hemos comentado. El agua es un bien escaso, es un recurso escaso y las cantidades que hacen falta pues son muy grandes. ¿Contaminación de aguas subterráneas? Pues es lo que hemos estado hablando de los acuíferos. Y de las aguas superficiales, pues hay que tener en cuenta que cuando el agua se mete a presión en el pozo y luego se extrae, como hemos comentado antes, entre un 15 y un 80% de lo que se ha inyectado, se extrae, queda inservible porque ya no es la mezcla que se había inyectado, es decir, ese agua ha reaccionado con productos que estaban en la profundidad de la roca y tiene otra serie de características, se extrae y se deja en una balsa. En esa balsa, bueno, pues puede llover y esa balsa puede rebosar y ese líquido con productos altamente tóxicos puede ir a donde sea. Esa balsa puede tener infiltraciones. Esa balsa, bueno, parte de esos productos son volátiles, con lo cual pues la dejas allí y se evaporan y van al aire, luego llueve, van al terreno. En fin, y además es que son productos altamente tóxicos que tienen que tener unos tratamientos, o deberían tener unos tratamientos muy específicos y que con las cantidades que se manejan, pues no se está haciendo, ¿no? Entonces, la verdad es que la problemática es bastante grande. Fugas de gas, tanto como hemos comentado antes, por infiltración del metano en los acuíferos, como cualquier tipo de fugas que tiene el propio pozo durante la extracción. Cuando tú inyectas el agua a presión, luego liberas la presión y extraes el gas, pues ahí hay una gran cantidad de fugas. No sé si se estimaba que entre un 5 y un 10% del gas se liberaba a la atmósfera por fugas, ¿no? Como hemos comentado antes, el metano es un gas que tiene un potencial de calentamiento mucho mayor que el CO2. De hecho, por eso, no sé si tenéis la imagen de un pozo petrolífero con una chimenea y una llamita, pues lo que se hace ahí, o lo que se hacía, ahora se recupera el gas natural, pero hace a lo mejor 20 o 30 años que no era tan rentable, lo que se hacía era quemarlo. Se quemaba porque cuando quemas el metano produces CO2 y aunque es malo, produce calentamiento global, no produce tanto como si liberamos el metano al ambiente, ¿no? En este caso pues habría fugas y esto sería bastante preocupante. Y luego las infraestructuras. Estos pozos, vamos a ver, lo que es la parte horizontal del pozo, cuando se produce la fracturación hidráulica, esto afecta a unas decenas o centenas de metros a su alrededor. Pero hay que tener en cuenta que esto, o sea, son grandes extensiones de roca sedimentaria que hay a gran profundidad. De forma que lo que se hace es, se hacen unas plataformas que se llaman plataformas multipozo, que pueden tener entre 6 y 8 pozos cada plataforma. Entonces esa plataforma alberga desde todo, o sea, son instalaciones donde se guardan los químicos que hacen falta, arena, todas las infraestructuras que hacen falta, maquinaria, bombas de presión, y que a lo mejor luego tiene pues esos 6 u 8 pozos en línea, cada cierto tramo, ¿no? Se calcula que vamos a ver, que cada plataforma ocupa entre media hectárea y una hectárea, ¿no? Y cada kilómetro, kilómetro y medio, más o menos, habría que poner un pozo. Un pozo, no, una plataforma. Cada kilómetro, kilómetro y medio, tendríamos una plataforma de este tipo, ¿no? Y cada una haría 6 u 8 pozos. De forma que lo que se intenta es que toda esa roca sedimentaria, todo ese sustrato, al final se vaya fracturando, ¿no? y se extraiga todo el gas que hay ahí contenido. Entonces, claro, carreteras, caminos, trasiego de camiones, construcciones más o menos grandes, más o menos pequeñas, para poner este tipo de maquinaria, de perforaciones, etcétera, etcétera, os podéis imaginar que la cantidad de infraestructuras que se necesitan
son extensiones tremendas. Luego vamos a ver algunos mapas de lo que hay en distintos sitios del mundo, pero son extensiones muy amplias para sacar una cantidad de gas relativamente pequeño, porque no está concentrado como en un yacimiento convencional. Hay mucha controversia en cuanto a los impactos medioambientales, sobre todo porque la industria, pues como hemos dicho antes, está oponiendo, pues como es normal, todas sus fuerzas a que esto sea de alguna forma transparente. Entonces, por ejemplo, en 2011 la EPA en Estados Unidos ya hizo un estudio, hizo un par de pozos a poca profundidad y hizo un estudio de contaminación de aguas asociado a técnicas de fracturación hidráulica. Encontró que había signos de que, bueno, que se había, que el agua estaba contaminada, y además muy directamente relacionado con sustancias químicas y con la técnica de fracturación hidráulica. La industria dijo que, bueno, se opuso y bueno, que no eran estudios fiables, que había que repetirlos, etcétera, etcétera. Este año, hace creo que un par de meses o tres, el instituto, a ver, tengo por aquí, el Servicio Geológico de los Estados Unidos, USGS, ha confirmado los resultados de esa investigación, de forma que llevan, la gente lleva 10 o 15 años quejándose. Finalmente parece que son los primeros estudios que se realizan de una forma bastante, digamos, transparente y fiable, pero la industria sigue argumentando que no hay ningún problema. De hecho, por ejemplo, en Castellón, hace un mes y medio o así, se ha solicitado permiso para tres permisos de exploración y de investigación por la empresa Montero Energy, y las declaraciones de los responsables de la empresa, pues aunque esto es una cosa súper limpia, esto no afecta para nada a los acuíferos, no daña, o sea, siguen RQR en sus 13, ¿no? Y es una lucha bastante, bastante grande lo que hay que realizar. En concreto en España, además, es complicado porque tampoco se rige, todo esto se rige por la ley de hidrocarburos, que es una ley pues muy pensada al fomento de, bueno, a la competitividad entre empresas, por lo tanto al secreto empresarial, y es bastante complicado entrar ahí. Complicado incluso, por ejemplo, tampoco se les exige que hagan unos estudios de impacto ambiental demasiado, o sea, es algo increíble, ¿no? Que se esté pensando en hacer este tipo de cosas y sin plantearse cuáles van a ser las consecuencias, ¿no? En cuanto a costes, pues esta es una de las razones por las cuales ahora mismo este tipo de gas pues empieza a ser económico, ¿no? El coste de extracción, lo vemos ahí, que se sitúa en torno a 3-4 dólares por millón de BTUs, ¿no? Eso es una unidad de energía, British Thermal Unit, y los costes de producción del gas convencional pues son menores, es la mitad, ¿no? Lo que pasa es que en el mercado internacional ya es competitivo, porque los precios, como vamos a ver ahora, pues se han ido incrementando en los últimos años, ¿no? O sea, desde el 2002 más o menos, que esto estaba en 4 dólares por millón de BTU, pues ahora estamos, hay algunos en 4, pero hay otros que están sobre 8, 10 o incluso 14, casi 15, dependiendo del tipo de mercado en el que se muevan. Entonces, ¿todo esto qué hace? Pues hace que yacimientos, como comentábamos antes, que se consideraban no convencionales, que no eran rentables económicamente, pues ahora son rentables. Es rentable invertir esta cantidad de maquinaria, de tecnología y de energía en extraer pues un gas que antes no era rentable, ¿no?, económicamente. Todo esto también porque muchas de estas actividades están subvencionadas o han estado subvencionadas por el gobierno de Estados Unidos, ¿eh? Estos serían los precios del petróleo. Aunque el gas y el petróleo no son lo mismo,
sí que está bastante relacionado tanto la evolución de la utilización como los precios, ¿no? La línea verde clarita sería moneda constante, dólares de 2011, y la línea esta verde oscura sería el precio del dinero del momento, ¿no? Entonces, podemos ver que, excepto a mediados del siglo XIX, en el que empezó la extracción de petróleo, y eran precios muy altos, pero poquito después fue cayendo, y ahora nos encontramos en precios pues muy altos, ¿no? Incluso después de la crisis del 2008 a nivel mundial, que decayó bastante el consumo y por tanto el precio, en un año o dos esto se ha vuelto a incrementar, alcanzando máximos históricos, ¿no? Máximos históricos en moneda constante, ¿no? En moneda constante, es decir, claro, no es lo mismo un dólar de hoy que un dólar de hace 10 años, entonces se intenta poner en hacer una referencia siempre a qué es lo que costaba antes en relación a lo que costaba el resto de las cosas y qué es lo que cuesta ahora. Entonces, el hecho de que los hidrocarburos en general sigan subiendo de precio, pues hace que todo este tipo de técnicas sean cada vez más rentables, ¿no? Esto sería la evolución de la producción en Estados Unidos de la extracción de gas natural según las diferentes cuencas, y la proyección la estimación de lo que se espera que vaya incrementándose la producción hasta 2015, ¿no? Entonces, en Estados Unidos también pasa una cosa, y es que Estados Unidos es un gran consumidor de petróleo y de gas, pero se les han acabado las reservas. Entonces, el hecho de tirar ahora de reservas de gas no convencional o de petróleo no convencional les está dando una gran independencia, una gran autosuficiencia, ¿no? Pero veremos dónde acaba esto, porque, como decía antes, la EPA ya está empezando a mover ficha y hay bastante oposición cada vez más a este tipo de técnica. Si nos fijamos a nivel mundial, ¿cuáles son las reservas mundiales de gas de esquisto? Bueno, y de gas natural, ¿no? De gas natural convencional hay 208 TCM. TCM son trillion cubic meters, ¿no? Trillones de metros cúbicos. Bueno, esto nadie nos hacemos una idea de lo que es, pero al ritmo actual de consumo, hay para 64 años, ¿no? Además, como vamos a ver luego, el consumo se dispara y se prevé que se va a disparar muchísimo más, ¿no? En España, pues todos sabemos que en los últimos 10-15 años, pues muchísima gente se ha pasado a la caldera de gas o, bueno, la producción eléctrica de gas en ciclo combinado, pues también ha tenido un boom espectacular. Y en el resto del mundo pues también, incluso en otras partes del mundo se está utilizando el gas para automoción, ¿no? para vehículos. Entonces la expectativa es que el gas tenga una demanda muy superior a la que tiene hoy en día, con lo cual esos 64 años a lo mejor se quedarían en 30, ¿no? Claro, esto es bastante, bastante preocupante. Además, esas reservas de gas están muy localizadas, la mayoría en Rusia, en Irán, en Qatar. Y las reservas de gas no convencional, las que se estiman, las que se piensa que puede haber por los tipos de rocas que existen, las prospecciones que se han hecho, podrían duplicar estas cifras. Es decir, se podría estar hablando de que tendríamos pues para 120 años al ritmo de consumo actual. Entonces, esto es algo que a la industria y a la gente que no ve otra opción que la de mantener este modelo de consumo y de sociedad, pues es que se tiran de cabeza aquí, ¿no? En el mundo, yacimientos de gas de esquisto, pues hay fundamentalmente en Estados Unidos y Canadá, en Argentina y en Brasil. En Europa, Polonia fundamentalmente, por ejemplo, bueno, y en China,
China es el país que mayores reservas tiene, ¿no? De gas de pizarra, seguido por Estados Unidos, Argentina, México, Sudáfrica, Australia. Aquí vemos, por ejemplo, en rojo es el gas convencional, en rojo es el gas convencional que se estima recuperable en TCM, en trillones de metros cúbicos. Y en azul, gas no convencional, que incluiría gas de esquisto, en vetas de carbón, todo lo que hemos visto antes. Y estos puntitos, los cuadraditos rojos y los triángulos verdes, lo que indican son los ratios de recurso, los ratios de reservas que tenemos frente a la producción, a la extracción anual. Es decir, ¿para cuántos años, al ritmo de extracción actual, para cuántos años tenemos, ¿no? Por ejemplo, en Europa. Pues en Europa, tanto gas convencional como no convencional, al ritmo actual de extracción y con las reservas que se conocen o que se estiman, pues habría para 25 años. En Oriente Medio, de gas convencional para 100 años y de gas no convencional para también unos 25, ¿no? Y así en los diferentes territorios. Claro, esto, o sea, por ejemplo, esta figura, ¿no? Pues aquí tenemos, podemos pensar, para 120 años. Pero claro, al ritmo de extracción actual. Es que es lo que decía antes. O sea, si el ritmo de extracción se duplica, esto baja a la mitad, ¿no? Es decir, lo que luego nos plantearemos, pues es, ¿tiene sentido hacer todo esto para ganar 10 o 20 años? ¿O tenemos que pensar en cambiar de modelo, ¿no? Estos son, por ejemplo, los principales cuencas de gasísticas, de gas no, de esquisto en Estados Unidos. Tampoco vamos a entrar mucho ahí, ¿no? En Argentina, en la cuenca del Neuquén, el Vaca Muerta, eso está por aquí. Aquí en el mapa no sale, pero está por aquí, ¿no? Y los Molles. Esto es otra unidad de medida, TCF, que serían trillones de pies cúbicos. En Europa, como comentaba antes, tenemos fundamentalmente en Polonia, se estima que hay un gran potencial. Y en el norte de la península ibérica, ¿no? En Cantabria, en Tarragona, y bueno, en Gerona, Asturias, Burgos, en realidad es más amplio de lo que parece aquí, ¿no? Luego lo vamos a ver con un poco más de detalle. Vale, esto sería un poco en Europa, distintas localizaciones. En Polonia. Polonia tiene, por ejemplo, pues se estima 22 trillones de metros cúbicos. Bueno, en comparación con los mil y pico que tenía China, pues tampoco son muchos, ¿no? Y bueno, pues se encuentran localizados en esas tres cuencas. Tampoco voy a entretenerme mucho. Esta figura la considero bastante interesante, ¿no? Fijaros que aquí, esto es en Europa, ¿no? En los países de la OCDE de Europa, la producción de gas natural, ¿no? La extracción, el ritmo de extracción. Desde el 2005, más o menos, pues va decayendo la producción. Esto sería el gas convencional, o sea, iría decayendo. Y es que no hay más de lo que, si hubiera más, se extraería, ¿no? Entonces, el único atisbo de poder aguantar la situación de consumo y de demanda de gas natural, pues está en esta línea verde, ¿no? Que sería el gas no convencional y que haría que se pudiera seguir extrayendo,
un poco más de gas, o sea, que se mantuviera un poco la extracción, de forma que la demanda creciente que hay, pues se pudiera satisfacer mínimamente, ¿no? Aunque, como he comentado antes, esa demanda sigue creciendo y creciendo y creciendo, pero de alguna forma yo veo esta figura como preocupante, porque es difícil luchar contra una industria que ve estas posibilidades de negocio y contra la sociedad en general, que ve el gas como, bueno, como algo muy bueno, ¿no? Y como que llega gas natural, te instalan una caldera en tu casa, te lo financian, no te cuesta nada, luego tienes que comprar el gas. Pero la realidad es que no sé si decir el 90% de la gente pues cae en la trampa, ¿no? Y es complicado. En España, por ejemplo, en 2011 se solicitaron 11 licencias de exploración para hidrocarburos, frente a las 6 de 2010. Son licencias de exploración de hidrocarburos. No sabemos si es fracking o si no es fracking. No sabemos si es petróleo, si es gas. No sabemos qué es, porque como está todo envuelto en ese secretismo, es complicado acceder a los datos, ¿no? Entonces, suponemos que gran parte de ellas son de técnicas de fracturación hidráulica, ¿no? Tanto para gas como para petróleo, y fundamentalmente gas. Y suponemos que es fracturación hidráulica porque las zonas en las que se solicitan tienen estas características, ¿no? que veíamos antes. Y porque además las empresas que las solicitan pues son empresas que en el mundo en general están realizando este tipo de técnica, ¿no? Y muchas veces también tenemos la constancia, porque sí que hemos tenido acceso a los expedientes, y tenemos la constancia de que son zonas para realizar fracturación hidráulica. En Álava, por ejemplo, hay muchas reservas, y de hecho esto hace 2 años ya salió el Endacari diciendo que, bueno, esto era una maravilla, y lo apoya, ¿no? Ahí vemos que el Ente Vasco de la Energía pues apoya todos estos proyectos. Y esto sería en España todos los permisos de exploración y de investigación que se están llevando a cabo actualmente, ¿no? Todos estos o ya están concedidos o están solicitados en fase de concesión. Algunos están en fase de exploración, otros en fase de investigación. Los hidrocarburos tienen varias fases, ¿no? Tienes la fase de exploración, en la que a nivel geológico durante unos cuantos años pues se va viendo si realmente esa zona tiene posibilidades, ¿no? Luego está la fase de investigación, en la que se hacen ya perforaciones y se aplica la técnica de fracturación hidráulica. Es decir, muchas veces nos engañan y nos intentan engañar con esto de que no, si esto solamente es un permiso de investigación. No, perdón. Ese permiso de investigación supone que se va a perforar a miles de metros de profundidad, se va a inyectar, se va a aplicar ya la técnica para hacer una estimación de la cantidad de gas que estás extrayendo. Vas a extraer todos ese agua con esos elementos químicos ahí, vas a llevar camiones, en fin, supone ya toda lo que es la logística y la puesta en marcha de pocos pozos, pero sí que ya supone el empezar con esas técnicas, ¿no? Y luego estaría la fase de explotación, ¿no? Entonces, lo que más avanzado está es en País Vasco y en Burgos, parece, también en Cantabria. Y ahora mismo parece, bueno, hay una gran oposición, ¿no? Hace el 6 de octubre hubo el 6 de octubre hubo dos manifestaciones bastante importantes, tanto en Cantabria como en Euskadi. Bueno, pues la pregunta, ¿no? Yo esto, o sea, la respuesta la dejaremos un poco, o la disquisición la dejaremos un poco para el debate, pero quería plantearlo, ¿no? Y ver un poco algunas cifras. Es decir, ¿es posible satisfacer la demanda energética, la voracidad energética de la humanidad? ¿Ayuda el gas natural, el gas no convencional para esto? ¿Es posible con esto alcanzar un mayor nivel, una mayor calidad de vida?
ayuda para luchar contra el calentamiento global. Y otro gran problema que tenemos con la energía es la democratización de la energía. Bueno, para que nos hagamos una idea, porque muchas veces cuando hablamos de energía, además la gente suele tener la idea de enseguida se centra en la electricidad, ¿no? La electricidad supone solamente entre el 20 y el 25% de la energía que consumimos, el resto son otras cosas. Por ejemplo, 32% petróleo, 21% gas natural, carbón un 27%, ¿no? O sea, la gran mayoría son combustibles fósiles. Los renovables, sobre todo biocombustible, biomasa, básicamente esto es a nivel mundial, sobre todo es leña que se quema y sobre todo en países pues que no tienen a lo mejor unos recursos, a lo mejor de electricidad, etc. Y esto sería la evolución, ¿no? Hasta 2009. Por ejemplo, esto es el gas. Entonces, el gas natural desde el 70 hasta el 2009 pues se puede haber multiplicado por 3, ¿no? En general, toda la energía que se consume en el mundo pues se ha incrementado por más en más del doble, ¿no? En esos 40 años. Electricidad se ha multiplicado por 4, ¿no? Y aquí el gas natural es esta también, pues vemos que también ha incrementado muy fuertemente su participación, ¿no? También el carbón. Consumo de gas en el mundo, en distintas zonas. Desarrollo humano. ¿Hace falta tanta energía para vivir bien? Pues bueno, esto es un cruce de variables, ¿no? El índice de desarrollo humano y el consumo de energía. El índice de desarrollo humano engloba, por una parte, el PIB, que a mí la verdad es que no me interesa mucho, pero sí que engloba, por ejemplo, índices de alfabetización, esperanza de vida al nacer, mortandad infantil. Una serie de variables que sí que pueden dar una idea más o menos de que en una cierta sociedad pues la gente tiene una cierta calidad de vida, ¿no? Entonces lo que se observa es que con muy poco consumo energético ese índice de desarrollo humano no alcanza unos niveles que podríamos considerar razonables o aceptables. Conforme vamos consumiendo más energía en distintos países, esto es una comparativa de distintos países en el mundo. Conforme se va consumiendo más energía, rápidamente se incrementa esa calidad de vida. Por encima de un 0,8, un 0,85 de índice de desarrollo humano, las Naciones Unidas consideran que es un desarrollo humano alto o muy alto. Y precisamente alrededor de esa cifra, por mucho que incrementemos el consumo de energía, el índice de desarrollo humano no crece o no crece significativamente. Incluso hay casos que están por debajo, ¿no? Lo cual nos lleva a una reflexión y es, pues bueno, a lo mejor estamos simplemente derrochando energía, ¿no? España, por ejemplo, pues debe estar por aquí. O sea, podríamos estar consumiendo a lo mejor 3 veces menos energía y tendríamos a lo mejor la misma calidad de vida, ¿no? Y esto, el otro día, por ejemplo, tenía una discusión con un catedrático de universidad que decía, no, pero es que, vamos a ver, para vivir más años, pues necesitará más hospitales y eso necesita energía. Bueno, vamos a ver. Y si lo que hacemos es tener una cultura preventiva de forma que no necesitemos tantos hospitales, y si resulta que por el consumo de energía estamos, pues por ejemplo, utilizando más transporte del necesario, estamos contaminando el aire, o la técnica, por ejemplo, con la fracturación hidráulica, pues se ve muy claramente. O sea, vamos a contaminar el aire, el suelo y el agua y vamos a necesitar más hospitales. La gente va a empeorar la salud de la gente, ¿no? O sea, lo que hay que hacer es llevar a cabo una cultura preventiva, ¿no? Y eso es beneficioso para la salud de la población, del medio ambiente, y además necesitamos menos energía, ¿no? Cambio climático. Bueno, las reducciones que hay que hacer en cuanto a emisiones de CO2 son muy grandes, tampoco me voy a extender aquí mucho, pero por ejemplo, esto serían las emisiones, bueno, esto sería la población mundial, ¿no? Las previsiones de las Naciones Unidas de crecimiento, y esto serían las emisiones que haría falta, distintas sendas de emisiones de acuerdo a distintos incrementos de temperatura, ¿no? Emisiones de CO2 per cápita, pues por ejemplo, para asegurar que la temperatura no crezca por encima de 1 grado y medio, pues tendríamos que seguir esta senda verde, ¿no? Es decir, en 2035 más o menos estar por 1,22 toneladas de CO2 per cápita.
Esto solamente debido a la quema de combustibles fósiles. Bueno, son cifras bastante... O sea, para que nos hagamos una idea, ¿no? Pues ahora mismo estamos emitiendo una media de 3,5, 4. Tenemos que bajar casi pues a la tercera o la cuarta parte. A nivel mundial. Esto es a nivel mundial, ¿no? En países, por ejemplo, en España, pues estamos en torno a 8 toneladas per cápita, ¿no? Es decir, es un gran reto. Aquí tenemos distintos ejemplos de distintas regiones en el mundo. Y esto sería una gráfica parecida a la anterior en cuanto a emisiones per cápita y índice de desarrollo humano. Y vemos que, por ejemplo, pues esa cifra que hablábamos de 1,2, que estaría por aquí, entre 1,2 y 2, que sería una cosa en la que podría ser sostenible la cosa, pues ya podríamos estar hablando de que se alcanzaría un índice de desarrollo humano bastante aceptable, ¿no? Es decir, que realmente hay que intentar hacer ese esfuerzo, ¿no? Porque es posible vivir de otra manera y de alguna forma pues ser sostenible, ¿no? Y tampoco, bueno, lo quería dejar ahí, me he extendido más de lo que pretendía y ahora pues os dejo que me hagáis preguntas. Has parlat durant el procés d'extracció, comentaves que s'acaben aigua, no? La deixaven en un dipòsit, no sé. I has comentat que també es traia en terra, no? Però això que es fa, això per una banda. I una altra, volia preguntar-te si algun dels països on estan fent aquest tipus d'extraccions ha posat algun tipus de trava. Ja està. Si os parece, si queréis, hacéis tres o cuatro, si son preguntas breves, y así respondo luego. Sí, mira, a mí me gustaría, por ejemplo, conocer, dentro de las gráficas que has enseñado sobre el tema, por ejemplo, de China, China evidentemente está invirtiendo muchísimo dinero, está teniendo muchísima actividad comercial, económica, de todo tipo en África, ¿no? Dentro de lo que es África en concreto, incluido lo que está siendo la privatización de territorio en países africanos, la incidencia que tiene la política de China en relación a este tema, por ejemplo, ¿no? Y por tanto, sobre esa política de falta de transparencia, pues obviamente un Estado, pues, en este caso China, en relación a regímenes como son los africanos, todavía más. La incidencia precisamente de esa falta de transparencia o de esa política oficial de puertas cerradas o de puertas veladas respecto a ese tema. Vale. No, me preguntar si la agua esta que se inyecta es agua dulce, potable. Sí. Y también preguntar si después de esa agua contaminada, si la tornen a inyectar otra vuelta, para que entre otra vuelta al proceso. Y también que si es 3.000 metros de perforación, la camiseta de cemento y de acero, es por 3.000 metros de acero también. Sí. ¿Ha habido algún sabotaje a la instalación de esta? ¿Se reconoce algún sitio donde sea la población civil se ha posicionado radicalmente contra esas instalaciones? ¿Y si ha habido alguna muerte de algún ingeniero o algo? Bueno, voy respondiendo. A ver, la extracción de los lodos. Pues los lodos que se extraen durante la fase de perforación van a la balsa, igual que el resto. En lodos, a ver, creo que lo tengo por aquí. No lo tengo. Pero vamos, la cantidad de lodos que se extraen durante la fase de perforación no es muy grande, entre comillas. No es tan grande como todo el agua que se extrae después. Es decir, las balsas son muy grandes. Las balsas, estamos hablando de, por cada plataforma de estas multipozo, bueno, por cada pozo, por ejemplo, se pueden inyectar entre 9.000 y 29.000 metros cúbicos. Es decir, por cada plataforma entre 54.000 y 174.000 metros cúbicos.
Y de eso, de esa cantidad, se extrae entre el 15 y el 80%, se recupera, lo que da por pozo pues entre 1.300 y 23.000 metros cúbicos, ¿no? O sea, 23.000 metros cúbicos, pues imaginémonos que puede ser un metro de profundidad por 10 metros de, o por 100 metros de ancho, y ¿por qué daría? Por 230 de largo, para que nos hagamos una idea, ¿no? O sea, 230 metros de largo por 100 de ancho y por 1 de profundidad. Bueno, que no tienen esas dimensiones, pero es para que nos situemos un poco. Y eso es por pozo. En una plataforma multipozo de 6 pozos necesitamos 6 veces más. Entonces, pues bueno, es bastante cantidad, ¿no? de agua a tratar, o a lo que están haciendo ahora mismo, dejarla allí, ¿no? Que se evapore el agua con todo lo que lleva. ¿Qué más? Si se había puesto traba en algunos países, pues, por ejemplo, en Francia se dice que se ha puesto una moratoria, ¿no? y que no se deja realizar fracturación hidráulica. Lo que pasa es que sí que se están dando permisos de investigación, o los que se han dado no se han cancelado, ¿no? Y los permisos de investigación ya implican realizar la fracturación hidráulica, ¿no? En España, pues, excepto, bueno, hay municipios que se han declarado, hay una campaña ahora que se está llevando a cabo por las distintas plataformas de declarar municipios libres de fracking, y esto lo que hace es que ralentiza unos meses los procedimientos administrativos. Lo que pasa es que con todo esto lo llevan, o sea, a nivel autonómico o a nivel central, ¿no? Con el ministerio. Es decir, si es una explotación que afecta a una comunidad autónoma, se lleva a nivel autonómico; si afecta a más de una comunidad autónoma, pues se lleva desde el Ministerio de Industria, ¿no? Y en cuanto se pone alguna, es decir, el ayuntamiento puede poner trabas en cuanto a dar licencias de obras y cosas de este estilo, o alguna, o mociones municipales, alguna normativa municipal, pero en cuanto llega la comunidad autónoma de turno o el gobierno central, digamos que todo eso, o sea, lo pasan por alto, ¿no? En suma, pues lo de siempre, ¿no? Declarando de utilidad pública, etcétera. En Hungría creo que recientemente habían declarado también una moratoria a la fracturación hidráulica, y en algún otro país se lo están planteando, pero vamos, que no son grandes trabas, no son, los organismos de control de la Unión Europea avisan de que hay que tener controles medioambientales, de que esto tiene que estar controlado, de que hay que tener cuidado, pero realmente no existe una legislación al respecto. No existe, o sea, no hay una normativa que te diga, mira, esto lo tienes que hacer así, así y así, ¿no? Los productos que sacas no los puedes tener en una balsa al aire libre, los tienes que tratar en tanto tiempo en tal sitio, o sea, no, esto es algo totalmente que no existe ni en Estados Unidos ni en Europa, ¿no? Es algo a seguir desarrollando. Lo que pasa es que la industria va por delante de todo esto, y en vez de tomar el principio de precaución, de decir, bueno, hasta que no sepamos si esto tiene impactos o no tiene impactos, no lo vamos a hacer, pues aquí, como en todo, ¿no? Como en el tema de los transgénicos o de cualquier otra cosa, pues se hacen las cosas y luego ya veremos, ¿no? Entonces, esas son las trabas que se pone a estos. Trabas que habéis comentado de sabotajes y tal, que yo sepa, no. Y muertes de ingenieros o de trabajadores, que yo sepa, tampoco. Una cosa que está sucediendo, por ejemplo, en Inglaterra, ha sucedido, en Inglaterra se está aplicando ya esta técnica desde hace unos años, se producen terremotos, no de gran magnitud, pero sí que creo que hasta un 5, 6 o algo más, incluso en la escala de Richter, en algunas zonas. No solamente cuando se hace el pozo y se fractura, no solamente se produce la fracturación por la presión del agua, sino que también se van introduciendo cargas explosivas. Por ejemplo,
Comentabais también antes si esa tubería de acero va hasta el final, pues sí. Se pone una tubería de acero, no es muy ancha, hasta el final del pozo y hasta el final, incluso también por el tramo horizontal. Y esa tubería de acero se van metiendo cargas y se van haciendo explosionar en distintos tramos, de forma que crean microfisuras en esa tubería de acero para que luego al inyectar el agua a presión salga por esas fisuras. Es decir, si tenemos que... imaginemos que no tuviéramos una tubería de acero. Imaginemos que el pozo, o sea, que se hace una perforación y se deja el pozo tal cual. Bueno, primero que al fracturar la roca eso se puede obstruir, ¿no? Se puede bloquear. Y segundo es que cuando tú inyectas el agua a presión necesitas mantener toda la presión en todo el tramo que es 1 o 2 kilómetros de tramo, ¿no? Esa presión se tiene que repartir en todo ese tramo para fracturar la roca. Se hacen tramos porque cuando tú toda esa presión la aplicas en un tramo más pequeño, ¿no? Digamos, el efecto que obtienes es mayor. Entonces se va haciendo por tramos. Y al hacerlo por tramos, bueno, se pone una tubería de acero, se va haciendo detonar cargas explosivas para crear esas perforaciones en el tubo de acero por tramos e ir produciendo esa fracturación en cada tramo, ¿no? ¿Qué más? En cuanto a China y África, bueno, o sea, que contaros, lo de la apropiación de territorios. Un momento, que es de la esperanza lo que dices antes. ¿Y una vuelta no retambla el pau, desmonte la tubería o la dicen ahí? La dejan ahí. Sí. Dicen la tubería, da igual, el skim mix y todo. Sí. O sea, todo el que esté ahí. Y yo igual. Disculpa, ¿por qué se llevan en lo que acabas de decir? Se repiten los terremotos en el Reino Unido, ¿no? Que se han causado. El terremoto ha sido por causa de eso. O que ha habido un terremoto y por eso. Un terremoto y por eso. ¿Y ha habido algún accidente? ¿Se han trancado las tuberías o algo? No. Parece que hay. Bueno. Parece que está totalmente relacionado con las técnicas de fracturación hidráulica. Ya un poco, pero también en Inglaterra, porque han sido 3 o 4 terratremos repetidamente en una zona que era de poca actividad sísmica. Sí. Parece, o sea, está bastante claro que es debido a esto. Y que es que también se relaciona eso, pero contestar un poco al compañero, que en general las moratorias se han aplicado después de haber una posición muy fuerte, y se han aplicado en muchos lugares. Por ejemplo, en Bulgaria sí que hay una moratoria bastante fuerte. Lo que pasa es que en molts llocs els moratoris s'han entès com una maniobra política perquè no és una prohibició, és un allargament. Aleshores, en general, el moviment de posició no s'ha aturat. I, per exemple, en Austràlia, en una regió després d'una moratòria, la Unió de Llauradors sí que ha fet una crida a bloquejar els camins, a no deixar entrar a la maquinària, i pareix que sí que ha tingut certa acceptació, que és una zona bastant rural. És l'única notícia de Xina que tinc de passos ja més d'accions directes. Que lo que están haciendo simplemente, como es una zona bastante agrícola, pues con los tractores o la matiza llena y pedir interfaz de la maquinaria de este cliente. Claro, es que. Es que el impacto, o sea, la contaminación que se produce en los acuíferos, el impacto es bastante. O sea, es que afecta, pues eso, a riego, o sea, no solamente es. Es consumo humano, pero también es riego, que al final es alimentación, es ganado. Quería comentaros, por ejemplo, de los productos que se inyectan, ¿no? Hay una serie de listas de productos químicos en base a su toxicidad, ¿no? Hay unas. En la Unión Europea, por ejemplo, ha confeccionado una serie de listas. Las listas 1 a 4. Son relaciones de sustancias que exigen inmediata atención en caso de dispersión en el ambiente. Luego hay una lista de 33 sustancias prioritarias que los Estados miembros están obligados a reducir su utilización. Hay una lista de PBT, que son productos persistentes, bioacumulativos y tóxicos. Son productos especialmente peligrosos porque se van acumulando en la cadena alimentaria y resulta al final letal para los organismos que están situados al final de la cadena trófica, como somos a veces nosotros, ¿no? La mayoría de las veces.
Entonces, de las sustancias que se conocen, que se inyectan en los pozos en los que se hace fracturación hidráulica, 15 de ellas están en la lista, en una de las listas de la 1 a la 4. O sea que son sustancias que exigen inmediata atención en caso de dispersión al medio ambiente. Y como hemos visto, es fácil que eso ocurra. 6 están presentes en la lista número 1. Una está siendo investigada como presunto PBT. 2 están en la lista de los 33, o sea, sustancias prioritarias. 17 están clasificados como tóxicos para los organismos acuáticos. 38 son tóxicos agudos para los humanos. 8 son cancerígenos. 6 son sospechosos de ser cancerígenos. 7 son mutagénicos. Y 5 tienen efectos en la reproducción. Esto es de las que se conocen 150 de las más de 600 que se utilizan. Para que veamos un poco de qué estamos hablando, ¿no? Entonces, bueno, el tema es bastante serio. Aquí en Albacete hay unas cuadrículas en las que se está explorando o investigando, no lo sé. Yo no sé si tienen algo, o sea, si pueden llegar a afectar a esta zona o a zonas cercanas. Bastante, ¿no? Cercana a la provincia de Alicante. Permisos que hay en Albacete, está pegado a la zona de Villena y todo. Está muy cercano a justo. ¿Qué pasa? Que aguas subterráneas, las aguas subterráneas fluyen de un lado a otro, entonces pues en el supuesto caso de que se encuentren y se pongan allí, es que o sea, yo he visto fotos que no me he dado tiempo a traerlas, pero que son, o sea, extensiones, pero de hectáreas y hectáreas y hectáreas y hectáreas y hectáreas, de cada kilómetro, kilómetro y medio, 6 u 8 pozos, y así extensiones tremendas. Entonces, todo eso, imaginaros lo que es romper toda esa roca por dentro, todas las infiltraciones que hay del agua, de productos, etcétera, etcétera, hacia, pues por grietas que se van produciendo, por la propia técnica de fracturación hidráulica, hacia los acuíferos que están por arriba, tanto infiltraciones que se produzcan por las tuberías que no estén apropiadamente selladas, ¿no? Como todo lo que se produzca por rebosamientos de balsas, o incluso podéis imaginaros, bueno, como he comentado antes, para cada pozo hace falta entre 1.000 y 3.500 toneladas de productos químicos, el transporte en camiones, que se cae un bidón y se me rompe, claro, todas esas cosas pasan. Esas cosas pasan, y más en el país en el que vivimos, ¿no? O estado, o como queramos llamarlo. Entonces, es que estamos jugando con fuego, ¿no? Lo que comentábamos de China y la apropiación de tierras, pues yo creo que, hombre, en África hay yacimientos de gas de esquisto, ¿no? Y si se ponen a explotarlos, pues los explotarán, ¿no? Así, pero yo creo que China, o sea, fundamentalmente, para lo que está apropiándose de millones y millones de hectáreas, es para alimentación. O sea, es la tierra fértil, no nos estamos dando cuenta, pero cada vez va a ser un recurso más valioso. En los países, yo lo hablaba hace unos meses con alguien, porque yo le decía, pero vamos a ver, es que en España, por ejemplo, o en cualquier región que pensemos, o sea, tenemos la crisis que tenemos, pero en realidad tenemos tierra fértil, tenemos agricultura, tenemos ganadería, podemos fabricar nuestra ropa, podemos construir nuestras casas, no deberíamos tener problema, ¿no? Y me dijo, bueno, lo de la tierra fértil habría que verlo, ¿no? Porque, ¿qué ha pasado? Las ciudades se han ido expansionando, ¿no? Ciudades como Valencia, que yo la conozco bastante bien, y que se está, o sea, lo que hay debajo del asfalto era huerta, y ahora ya no hay huerta. ¿Las ciudades dónde se situaban? Pues en zonas fértiles. Conforme se han ido expandiendo, esas zonas fértiles se han ido enterrando. De forma que nos estamos quedando sin zona fértil, sin tierra fértil, ¿no? O sea, que lo de la autosuficiencia y lo de la soberanía alimentaria, igual hay que revisarlo, ¿no? Y en el mundo pues está pasando lo mismo. Las grandes ciudades, vamos, en España tampoco tenemos grandes ciudades, hay mega urbes en el mundo que, por ejemplo, en Egipto también está pasando, ¿no? O en otros países, que
que lo que era la tierra fértil alrededor de las ciudades, de las grandes ciudades que eran hace 100, 150 años grandes ciudades y que no tienen nada que ver con lo que son ahora, pues lo que hacen es que ponen cemento encima de la huerta, ¿no? No sé si me queda algo más. No sé si he respondido muy bien lo de China, pero vamos, que tampoco tampoco sé muy bien, tampoco tengo datos concretos de decir, pues mira, están tomando estas tierras y está claro que es para esto, ¿no? ¿Todo el agua que se mete y no se saca, se sabe algo de qué pasó luego con ella? Se queda allí. O sea, se queda abajo, no sube ni... Contaminada. La que sube por la propia... O sea, sí, tú... la que sacan ellos sí, pero la que no... La que sale por... O sea, tú metes agua a presión, liberas la presión y gran parte de ese agua sale fuera. Esa que sale fuera la intentan llevar a las balsas y la que no sale se queda allí. Luego tienes una tubería aparte por la que extraes el gas y ya está, y la que no sale se queda allí. No, no hay ningún problema en eso. Porque, o sea, no hay ningún problema para ellos. Sí, decir, no, que, no va a salir de la superficie otra vez. O sea, esa agua que ahí, hombre, se queda, adiós. En principio no, lo que pasa es que evidentemente toda esa agua con el paso del tiempo también es más fácil que se filtre un acuífero, que haya, ¿sabes? Y estamos hablando de que bueno, se recupera entre el 15 y el 80%, es que también los márgenes de error son muy grandes, los márgenes de incertidumbre. Entonces, una parte importante del agua se queda ahí, y se queda en el pozo, si no... Yo creo que los porcentajes de estos, hay un estudio reciente que los han actualizado y del 80 lo han bajado. Ha sido modificado. No sé si hablan ya de entre un 8 y un 50% o un 60%. Sí, probablemente. El pico por arriba, ¿dónde es mi mundo? Sí, sí, sí. Sí, a mí un 80 me parece mucho. O sea, porque el agua a presión, o sea, no es que tú inyectes más agua, tú le metes presión al agua, pero me parece muy difícil recuperar el 80% del agua, sí, sí. O sea, que es decir, que una gran parte de lo que inyectas se queda ahí. Por los siglos de los siglos. ¿Y está contaminado a tope? Pues ya he leído la lista de los productos químicos que inyectan. ¿Y el gas que sale arrastrado por la propia agua o cómo sale? El gas sale a presión, o sea, la presión que hay en el interior del terreno hace que, de forma natural, el gas tienda a fluir hacia zonas de menos presión. Si tú eso lo tienes favorecido porque tienes una tubería que está en contacto con el exterior, donde hay una presión pues 500 veces más baja, pues naturalmente fluye hacia el exterior, ¿no? Es lo mismo que pasa en un yacimiento de gas convencional, en el que en una roca porosa y que tiene una permeabilidad grande, o sea, que deja fluir el gas o el petróleo, pues ese gas y ese petróleo tiende a fluir hacia las capas superiores, ¿no? Porque es donde hay menor presión y entonces fluye de zonas de más presión a menos presión. Lo digo porque si dices que el gas sale por otra tubería, esa tubería tiene que tener un tipo de porosidad para que el gas pueda entrar a la tubería, ¿no? A ver, esa... No acabo de ver cómo sale el gas, no acabo de comprender. Pues, a ver, yo tampoco sé exactamente cómo lo hacen, ¿no? Pero supongo que la tubería que tiene el gas, de alguna forma la tienen a presión para que al inyectar el agua no se introduzca, ¿no? Entonces inyectan el agua a presión, esa tubería cuando en la parte baja del pozo está abierta y cuando liberas la presión del agua, pues el gas va fluyendo por el único camino que tiene, que es el pozo y luego la tubería de toma de gas, ¿no? O sea, es decir, ellos lo tienen todo muy pensado, ¿no? A ver, los detalles de... Yo me imagino que es así, porque es la forma lógica de hacerlo. Por lo que has dicho de que había que revisar lo de la soberanía alimentaria y tal, más bien la soberanía alimentaria lleva implícito cambios drásticos en la reforma agraria, ¿no? O sea, evidentemente esa autosuficiencia no es posible porque está la tierra ocupada por los terratenientes que dedican la producción para lo que dedican. Y muchas veces no es para producir comida. Una reforma radical del uso de la tierra que nosotros está pidiendo el campesinado desde siglos y siglos, un día tal habría que hacer eso. O sea, la soberanía alimentaria no se puede dar si no hay un cambio drástico en los monocultivos.
pasar de una agricultura para satisfacer las necesidades de alimento de la población lo más local posible y no para la exportación o claro, todo lo que se hace. Que sí que habría, si eso le evita, sí, pero igual, la agricultura le evita de monta tierra. Monta tierra. Exacto. Es una cuestión difícil de analizar, ¿no? Pero que la afectada alimentaria de la ciudad, yo no sé a la matriz de pero igual vale. Es alguna en 20 vegades a una. Tú imaginas, Valencia se entraría 20 valencias, no me va para producir la seva alimentació com a ciutat. Són dades que, fins a quin punt eres capaç de dir, tenim prou terra per cultivar els aliments que necessitem? És una pregunta complicada. Sí, que per a coses que no són alimentàries. Bueno, però en aquest país on s'està passant més el nostre ajut de la manera, però que aquest país tinguera, això seria la treballada, no? Però que n'hi hagi que pugui tindre sobirania alimentària si en el segle XVI, o no, el segle XIV o XV, la corona d'Aragó importava plat des de Sicília, en la població que vivia així, per poder s'alimentar, té la marinera, no? Però també l'organització social donava asco igual que ara. Donava, però el cap de casa es cultivava. Però és que el problema està ahí. No, però no és tant. Són dos problemes por dos segundos. Yo no podría afirmar que... Hombre, yo te veo que van casa donde nace, ya me voy, y me cuando la agricultura está decayendo. Pero podría afirmar que ya no sube suficiente terreno agrícola, que va a abastir a la población, un día es una pregunta complicada. Sí, vamos, yo simplemente he hecho la reflexión, ¿no? Porque, vamos, la reflexión y también en base a cosas que se van leyendo y que vas pensando, ¿no? Porque, es decir, lo que China se está apropiando de grandes extensiones de terreno fértil que está cultivando para alimentar para alimentarse, o sea, y yo lo que he dicho es que probablemente, o sea, que no, es una cosa que no nos estamos planteando, pero la tierra fértil cada vez va a ser más valiosa, cada vez va a ser algo más valioso, y entre otras cosas el crecimiento de las ciudades grandes lo que hace es eliminar tierra fértil. China, la industrialización de China, se han cargado toda la tierra fértil que tenían, toda el agua que podía alimentar a 1.000 millones de personas continuamente. China, solo con China. China era muy autosuficiente, ¿no? Hace poco. Hace poco, ¿no? Bueno, vamos. No, pero es que están en una cosa que yo ya sería que sería una cuestión de estudio, ¿no? Un salto adelante, precisamente por el fracaso o el colapso del mundo agrícola chino. Para cambiarlo por un mundo industrial que, precisamente por sustituir ese mundo agrícola que estaba muy retrasado, se quiso imponer precisamente un mundo industrial que no encajaba en ese mundo agrícola. Aparte que el interior de China, en relación a la China del interior, efectivamente, a la China, sobre todo de la costa, Macao, Shanghái, Sichuan, Hong Kong, etc., son dos Chinas complejas. Si hablamos de dos velocidades en Europa, en China es polarizada efectivamente en cuanto a las velocidades. Eso, la complejidad, ¿no? Sí, sí, sí. Y una otra cosa, perdón, que ya que tiene en cuenta en la alimentación, es no transformar los alimentos vegetales en animales. O sea, eso es una barbaridad. Al menos estoy hablando de siempre, uno. Estén dedicando tierras cultivables para transformarlos en carne. Y a lo mejor la alimentación de una persona o la de 100 personas que podrían alimentarse se ha de estar alimentando a una persona. O sea, eso sería muy importante. Es que fijaros que parece que nos estamos desviando del tema, pero es que precisamente la contaminación de las aguas lo que hace es que, si ya estamos hablando de que probablemente el tema de la tierra fértil es un tema complejo, si encima contaminamos los acuíferos y la tierra. La violación de la tierra. O sea que. Sí, sí, sí. Y aquí además es un otro problema también en cuanto a la contaminación. No solo en cuanto a la suficiencia, sí, de tierra, ¿no? Si nos estáis contaminando muchísimo más de lo que pensáis, y más es que a veces que el CO2 que puede emitir de escoche que hay en el mundo está contaminando aquí además. Y también. De forma industrial. Innecesario. Sí, no expliquem perquè el gran país del món desenvolupat viu encara en Xina, en ramaderia total, i viuen. Sí, sí, sí. Vull dir, o sigui, en el món desenvolupat. De tot el que hi ha parlant. De grans accionaments d'animals i tal. Bueno,
grandes hacinamientos de animales y de personas. O sea, es que la densidad de población que tenemos en Europa, por ejemplo, pues es muchísimo mayor que en África, Sudamérica, América del Norte, o sea, es decir, que tenemos, o sea, hablamos de industria, agroalimentaria e intensiva, ¿no? Ganadería intensiva, etcétera, etcétera, pero es que estamos muy apiñados. Es que hace falta, si quieres comer carne, hace falta producir mucha carne. Y eso requiere mucha proteína, mucha vegetal, ¿no? Mucho vegetal. Entonces, sí, efectivamente. Pero a nivel mundial, tener una vaca y comerte la vaca requiere muchísimo más terreno que plantar para comerte los vegetales o tal, ¿no? O sea que. Yo creo que el último punto que tenía hecho en el PowerPoint, podría plantear un poco hasta qué punto son los altres, las personas, lo que tienen que estar así responsables del aumento del consumo energético. Porque sí que siguen en el gráfico de que está aumentando y, bueno, casi el doble, todo eso está en nivel, pero que también va relacionado con lo que está diciendo de la industria. Mateixa, en el tema energético, en la electricidad, cuando mires el porcentaje de luz domèstic i tot això, però no sé si aplegava a un nou o a un onze. La major part de l'altre era destinada a la indústria. I també n'hi ha que clavar ahí que precisament, que separar un poquet, no? Que precisament es pot deixar, no? Que la indústria es pot abastir a les persones. Però mateix, el rei Martí que està en el Baida no fa mantes pel Baida, fa mantes va vendre a més món i en el moment que hi haguera una crisi, com la crisi del crac del 29, antes de rutir al mar, ho repartixen entre les persones. Entonces, yo creo que el tema de disminuir el consumo energético también va a llegar al tema de recuperar nosotros el poder de decisión, ¿sabes? Porque en un país o no pintemos un volado, ¿sabes? Y por entonces poco me va a poder reducir. Y bueno, y una otra cosa, que no vea el tema, pero profite para leerlo. El ser inmigrés, como sabré, una vaga general. Si así no hay una marcha de eso, en la Vega de Valles ha montado un ticket veïnal. S'ha quedat a les 5 i mitja, a les 7 i a les 11, la gasolinera ve de l'entrada, i a les 6 de l'espera hi ha una mani. Si voleu apuntar-se, doncs de puta mani, saps? Però si no hi ha massa marxa... Estava buscando el consumo de energía final en España, por lo que has dicho de que un 8 o 9% de electricidad va a la... al sector residencial. No lo encuentro, así rápidamente no lo encuentro, pero sí que aquí en el País Valenciano va poco al sector residencial en comparación con el resto de España, pero tan poco como un 8 o 9% me parece que no. No sé si es un 20%, un 15, un 20%. Y a nivel de todo el Estado español, creo que es un 30, aproximadamente se reparten una tercera parte a transporte, una tercera parte a industria y una tercera parte a sector residencial, comercial, sector público. Entonces, bueno, al residencial, a lo que son las casas, pues puede ir. Sí, a lo mejor el 15, el 10, 15%, ¿no? Pero claro, es que a la gente también le gusta ir a los centros comerciales y tener un ayuntamiento ahí. Bueno, a la gente le da igual, ¿no? Que el ayuntamiento esté más o menos iluminado, pero es decir, que al final. Sí, pero con saber más y primero escribir en los productos y después les necesitabas. Sí, sí, sí. Esa es la cuestión. De todo tema, la energía es la matriz, o sea, si no es que va a gastar más poder, es que tienen toda la casa encesa, es que además comprar cosas inútiles que desproduir la industria, que consumís el 80%, no sé, al final, claro. O consumir nosotros, que es donde tendría que producirse el cambio. Claro, claro. Sí, ya no sé quién es la parábola de Evo, o algo así, ¿no? Claro. Sí, yo digo que eso, ¿no? Que toda la energía que ahorre en bombillas de bajo consumo, en una nevera de consumo, la gasten en un viaje de Erasmus, ¿sabes? Sabes que el estat que aconseguir és l'eficiència, quan estàs consumint més eficientment, gastes més. Quan estàs el poder de gastar menys, no la pagarà tant. El sàpiguen, no? Un cotxe, quan consumís menys,
turbines, no pueden empezar a crear turbines, porque si tienes que jugar rápido, porque si tenías que trabajar, te van a crear. Y al final no se equilibra. Pero eso no significa que no le haya que claro. Sí, lo que yo creo que la problemática es que a veces, desde los antes me han dicho, pues es esfuerzo en el papel que juguen las personas a nivel individual en la nuestra, pero lo que realmente podría cambiar es un cambio de políticas, un cambio de invertir en relaciones de poder, pero más que tú conciencias, pues el consumo de energía es una cosa que afecta a tantas personas. Y a tal nivel ya un problema de escala muy grande, es lo que diría él. Cuando tú lo que estés dando de la tabla, o a lo mejor así no, pero en general, la población ha recorregut una cantidad de kilómetros desorbitant, lo que consumís tú de energía para mirarte normalmente el teu dinar, ahora está multiplicado. No sabes decirte, pero una barbaridad. A esa no puedes cambiar tú, o sales hasta ser fun. Bueno. Si sí, consume local y ecológico. Sí, mira, lo que pasa es que, por ejemplo, nosotros tenemos una cesta de consumo. Si nos sales ahora todo el coche que era allí, no podrían. O sea, no tendrían ya ahora otro caso que pueden abastecer a todo el coche. No se puede dar ninguna solución. Justamente hoy, en las noticias, decían que España es el principal productor de productos ecológicos de Europa. Desde hace un montón de años. Lo que pasa es que se dedica a la exportación. O sea que... Estás trasladando un planteamiento en un lugar con la tribu. No estás cambiando, ¿eh? Estás reproduciendo el proceso de los esquemas. ¿Por qué? Estás reproduciendo el proceso de los esquemas. Estás trasladando un modelo que es el exportar de Europa a la agricultura. Porque un pueblo que era chico cultivado en Villena, en Francia, de Villena, de Villena, de Villena, de sí, claro, claro. Sí, pero que con redes de consumo, con grupos de consumo, etcétera, etcétera, que pues ya rompes esa dinámica, ¿no? Hombre, yo creo que esto es como el reciclaje, ¿no? Que mucha gente no recicla porque dice, va, pues si luego va todo junto. Hombre, pero es que, o sea, el primer paso es que la gente sea consciente de lo que tiene que hacer. Y cuando tú lo estás haciendo y eres consciente de lo que tienes que hacer, luego vas y exiges que, o sea, o en paralelo exiges que la administración haga las cosas bien. Pero es que, claro. Si es que la administración también fa que la tienda al final siga paso otra vez ni se nivel, pero total, no es claro, porque es sabio, es que es falso. Sí. Sí, pero que... Voy a poner el vertedero de Aracán y va a ser una... Vamos a una clase sancera por el vertedero como actividad. Vamos a arribar allí y nosotros creíamos que el reciclaje, bueno, que sea algo frano. Vamos a poner el cambio de ecología en acción. Tirar todo el papel al montón de basura convencional, se van a quedar todos. Han comenzado a hacer fotos y todo, ¿no? Y el tío del camión no había demorado, pero Facebook. ¿Sabes qué? Total impunidad, no se fomenta que el ciudadano al final diga. Sí. Total mentira. En un tiñón también tenés un bicho, que va a tiempo para que hay un forat. También es muy tanto de ello, ¿no? El abogado de un tiñón va a tiempo para que tenés un marco, sí. Sí, pero que bueno, que esto es como todo, que sabemos que se hacen malas cosas y da igual, ¿no? O sea, que a lo mejor a nosotros no, pero al 95% de la gente le da igual, entonces... Es decir, que es muy fácil decir, no, yo como se hacen mal las cosas, pues yo para qué. Pero hombre, ya incluso a nivel egoísta, en cuestión de energía, pues es que al final te ahorras dinero. Y eso y ya la gente se lo va planteando más, ¿eh? O sea, ya la gente esto de la energía, ya hay mucha gente que no coge el coche, que coge el transporte público, lo de los coches compartidos ahora, por ejemplo, está muy de moda. Que yo creo que... Lo que pasa es que todavía es muy barata la energía. Todavía es muy barata. Porque, entre otras cosas, porque no tienen en cuenta todos los impactos sociales y medioambientales que tiene. Entonces hay una gran cantidad de costes ocultos, ¿no? Pero si los tuviera en cuenta... Pero vamos, yo creo que... Vamos, yo estoy convencido de que de aquí a muy pocos años las cosas van a cambiar, pero drásticamente, ¿no? La gente de repente va a decir, hostia, la que me está cayendo. Aquí hay que ahorrar y se va a dejar de derrochar, o sea, es que es sí o sí, antes o después, y si no es dentro de unos pocos años, será dentro de un par de décadas, o sea, el problema de eso es que el que tenga dinero seguirá gastando energía igual,
con su jet privado, dando vueltas por el mundo, yo qué sé, o la gente que tenga más poder adquisitivo, pues sí, sí. El coche igualmente. Claro, claro, por supuesto. Eso, o sacar las guillotinas a la calle o... O sea, que, pero eso no solamente es que hagan eso, es que hagan muchas otras cosas. ¿Eh? Por eso, es que la última pregunta, lo de la democratización de la energía, también es importante, ¿no? O sea, ¿qué queremos? ¿Un modelo en el que tengamos información suficiente sobre cómo se está produciendo la energía, qué impacto se está teniendo, cuánto cuesta realmente... en que no esté yo a disposición de un oligopolio de 4 o 5 empresas que se están forrando, o sea, un poco que seamos los dueños de nuestra vida, ¿no? O sea, y eso, o por lo menos que tengamos una cierta transparencia y participación en el sistema, ¿no? O sea, y eso es una lucha, yo creo que quizás, o sea, no sé. Hombre, no más fuerte, pero muy fuerte, ¿no? Porque en el momento en que tú eres consciente de lo que cuestan las cosas y cómo se están haciendo y cómo se están haciendo de más o de mal, es el momento en el que tú puedes empezar a plantearte hacer las cosas de otra manera. Si no, o sea, es que la mayoría de la gente no sabe que a lo mejor en España el 20 o el 25% de la electricidad viene de quemar carbón. Creo que es un... Bueno, depende del año. Depende del año. Ahora con todo lo de... Como lo promocionaron el año pasado, ahora ha subido. Sí, sí, sí. Sí. Pero vamos, que la mayor parte de la gente dice, ah, no, la electricidad, enchufo ahí, oh, qué limpio. Eso, pues muchas veces es mucho más ineficiente que encender una estufa de gas. Porque esa electricidad se ha tenido que producir en otro sitio, quemando gas para calentar agua, para mover una turbina, para traer la electricidad aquí, ¿sabes? Y hay unas pérdidas muy grandes en todo ese proceso. Entonces, bueno, que hay mucho que rascar ahí, pero sobre todo hay una falta de información, transparencia y de todo, brutal, ¿no? Y una presión por las grandes eléctricas y por las grandes petroleras, es que es una mafia. Es que el mundo de la energía lo controlan muy pocas empresas en el mundo, y la fuerza que tienen y la presión que tienen es brutal. Porque además el que controla la energía, controla el mundo. Entonces... Antes de enviarte información te mandan al ejército de telepata. Bueno. Bueno.